velocidad para poder ser usadas con una sola mano. La longitud de este tipo de hojas es entre 50 y 60 centímetros aproximadamente. Esta hoja corta se solía llevar junto a la katana, que es la hoja más larga, en la cintura. Cuando la espada larga se lleva junto a la espada corta, se llama a esto Daisho. El Kodachi, tanto como la katana, mantienen un suba, que es una protección, entre la zona del agarre y la hoja. En la historia de Japón, es difícil poder rastrear dónde y cómo se comenzó a utilizar las diferentes hojas cortas. El samurái dio un uso a la katana, el wakizashi, el kodachi, sobre todo en tiempos de guerra interna. Se cree que sobre todo el kodachi tuvo un desarrollo mayor a finales del periodo Heian y en el periodo de Kamakura. Muchos de los kodachis, wakizashi y katanas de los últimos periodos fueron adornados con piedras preciosas, plata y oro, demostrando de esta manera un valor jerárquico a quienes lo llevaban. Cuando los guerreros samuráis visitaban un castillo, un salón o una casa de té o algún templo, se les pedía dejar sus espadas fuera. Pero las hojas cortas muchas veces fueron llevadas ocultas entre las ropas. Desde estos periodos fueron desarrollados varios métodos para usar las hojas cortas. Podemos encontrar en algunos linajes de la Bushinkan el uso del Kodachi también, pero es muy difícil rastrear dentro de la historia de las escuelas cuándo estas armas fueron introducidas. Masaki Hatsumisoke ha estado enseñando el Kodachi junto al Yari durante 1994, el Kodachi y la Naginata durante el año 1995 y el Kodachi y Daito a través del Daisho Sabakigata en el año 1996. Sin embargo, el Kodachi también es parte del Hapohiken, del trabajo de armas en Kukishin Ryu. Así que el Kodachi también se puede ver en todo tipo de técnicas.